mola esa taza, si os mola, vamos a hacer más tacitas de Aful. No es café, es Nutra Drinks. Esta bebida es de un amigo de Reus, se fabrica en Reus, provincia de Tarragona, Reus-Tarragona, sabéis, conflicto. La veréis mucho en mis vídeos. No entra en conflicto con Vitamin Well. No, Vitamin Well. Este es muy amigo mío, así que al ver... Seguidlos en Instagram, Nutra Drinks. Ok, este vídeo... bueno, nos estamos poniendo muy, muy al día ya con los vídeos. Hoy es 1 de noviembre, festivo, Día de Todos los Santos, Halloween. En Cataluña es la castañada. Ayer, como visteis, ya por fin se acabaron. Digo por fin porque tuve que navegar entre 350 GB para los 4 vídeos de Filipinas. Pensaba que no había grabado tanto. Este vídeo que vais a ver ahora es la comparación del DJI Mavic versión 1, el Mavic Pro versión 1, al Mavic 2 Pro. Me lío con los nombres. Al DJI Mavic 2 Pro. Antes de dejaros con el vídeo y al final comentar un poquito mis sensaciones, voy a contestar a una pregunta. De mi último vídeo de drones, Mavic Air, Abel... Bueno, más que una pregunta, es un comentario rabioso. Y aparte voy a contestar preguntas que vienen relacionadas con... Bueno, aquí está el comentario. Amigo, vienes atrasado con las novedades. Están todos en YouTube con el nuevo Mavic 2. Y vos recién estás mostrando el Mavic Air como novedad. What the fuck? Ya quedó viejo ese dron. Nada más empezar el vídeo, digo... No es el dron que esperáis, no es el Mavic 2 Pro. Explico en el vídeo que quiero probar el Mavic Air antes de coger el Mavic 2 Pro porque creo que me voy a quedar el Mavic 2 Pro, pero no quiero dejar de probar el Mavic Air. También el Mavic Air me sirvió mucho para Filipinas. Todas las imágenes de Filipinas están grabadas con el Mavic Air. Que aún a día de hoy tengo dudas, porque la portabilidad del Mavic Air con la del Mavic 2 Pro es bastante similar, pero Mavic Air es diminuto. Es muy portátil. Y a la mitad de precio. Contestada esta pregunta, bueno, contestada esta increpada de este... Y muchos me habéis estado preguntando por Instagram, por YouTube... Sorbo. De por qué devolví el Mavic Air. Lo devolví porque quiero probarlos todos y quiero decidirme por cuál voy a quedarme. Después de este vídeo, vais a ver ahora el vídeo y luego os voy a comentar mis impresiones del Mavic 2 Pro. Ok, dentro vídeo. Por ahí, más fácil igual. Y tampoco está mal, ¿no? Pantalones nuevos a tomar por culo ya. Cuidado. ¿Dónde va? ¿Qué te crees? ¿Kilian Jornet o qué? Ay, estoy llorando. No lo veo tan claro, ¿eh? Sí, pero yo no tengo manos. Pensé que con la cámara. ¿Por qué venimos por esto? Sí, do it for the vlog, pero ya estoy un poco harto de romper cosas y de caerme y de... Tengo 32 tacos. Sí, sí, ir para allá o para allá, para allá. ¡Uy, uy, uy! Una vez más yendo a la montaña con unas Nike totalmente lisas. ¡Oh! ¿Qué me he reído, tío? Bueno, estamos en la montaña La Musara. No sé si recordáis el último vídeo que hicimos con Aitor y un servidor de los drones, del Mavic Air y del Mavic 1. Intenté subir aquí y estaba todo... Bueno, parecía Mordor esto. Hoy parece que está mejor. Así que vamos a hacer la prueba del... ya me he atrapado. Ah, hoy vamos a comparar el Mavic 1 con el Mavic Pro 2. Con el Mavic 2 Pro. Los nombres lo podrían hacer un poco más fácil. Y nada, hemos visto un sitio bastante espectacular en medio de la carretera. Y vamos a ver si... Dos tontos se matan por ir a volar un dron. Pues de aquí se ve muy guapo, ¿eh? Y hay otra más guapa. ¿Sí? ¡Bastabi! Hostia, ¿había de allí en medio qué? Por cierto, nos acabamos de pegar un pedazo de desayuno. Hemos intentado hacer unas tomas así muy cinematográficas del desayuno. Oye, pues,
Está la cosa altita, ¿eh? Estamos intentando llegar a esa piedra, porque esa piedra es la más espectacular del lugar, pero no se ve, no vemos acceso. Cuidado que vas a ser padre, ¿eh? Lo que él no sabe es que tiene todas las cosas aquí, tiene el dron aquí, o sea que tiene que volver. Pero... ¿Sí? ¿Puedes subir? ¿Bien? Sí. Vale, pues... ¿Queda bajar? No, que... A bajar, bajar es el problema. Creo que lo veo más claro por el medio, porque hay como una roca ahí... Cuidado la cabeza. Show. Ok, lo tengo. Hostia, la cámara. No me jodas. Mira. Hostia. Lo mismo. Sí. Buah. Me cago en la puta. A ver, aveladas, tío. Aveladas. Aveladas. Hostia, ya lo tenía pegado y bien, ¿eh? Bueno, igual, tampoco lo necesito ahora. Puedo hacerlo con el 35. Roto, ¿no? O sea, es lo que se me rompió y lo pegué con superglue. A ver, y si la enciendes, cuando la aprietas se enfoca, si no, no. Lo que pasa es que no tiene que pillar esto. Bueno, ¿eh? A gusto. Sí. Bueno, Aitor ya va a volar el suyo porque él tiene 3 baterías, yo solo tengo una. Voy a reservarla para hacer lo justo, no sé lo que vamos a hacer, pero a comparar imágenes de los 2 drones y... ¡Cabrón! Voy a estar grabando con el 35 porque el 1670 me lo acabo de cargar. Así que si nos veis muy cerca o lejos o no se ve bien, lo siento, pero es lo que hay. ¿Se ve guapo o no? ¿Quieres que lo vuelo yo el mío y lo hacemos igual? No. Ok, primeras imágenes del Mavic 1. Vale. We'll be right back.
Bueno, como ya habéis visto, lo que hice es una comparativa de imágenes simple, no utilicé ni el hyperlapse, ni, bueno, ni las mil y una características que tienen. Hice una comparativa simple, algo que podéis hacer vosotros mismos, algo que... Al final con estas pruebas lo que quiero hacer es grabaciones sencillas que todo el mundo que se quiera comprar un dron va a hacer, no todo el mundo va a hacer grabaciones espectaculares de noche, persecución de coches. Creo que la mayoría que veis estos vídeos y la mayoría que necesita información sobre estos drones son gente como yo, de la calle, que la utiliza para hacer... Bueno, yo la utilizo también para trabajar, pero para gente que quiere pues grabar sus viajes y sus cosas, cosas sencillas. Voy a leeros cuatro especificaciones técnicas, un poquito las diferencias entre los dos, para que tengáis... cosas un poquito más claras. Peso, el Mavic 2 Pro pesa 170 gramos más, pero se nota un buen peso, se nota que es bueno. El precio, aquí es donde nos vamos, que el Mavic Pro vale $1000 y el Mavic 2 Pro vale $1500 en euros. Hablo en dólares porque es la información que tengo aquí, más o menos el cambio, ya sabéis cómo funciona. Aquí es donde le pega una patada en el culo el Mavic 2 Pro al Mavic 2 Zoom y al Mavic Pro versión 1, que si no me equivoco el sensor es casi el doble de grande. Entonces en situaciones como en la salida del sol, en la puesta de sol, las imágenes se verán mucho, mucho, mucho más nítidas. Tiene un sensor más grande, entra más luz, mejor. Las fotografías las hace a 20 megapíxeles, que en comparación del Zoom y del Mavic 1 las hace a 12 megapíxeles. No hicimos un test de fotos. Para mí, la batería que dura un poquito más, la calidad de imagen es mucho mejor. Tanto el 2 Zoom como el 2 Pro tiene el hyperlapse, un timelapse en movimiento, eso es espectacular. No lo he probado tampoco. Y el Mavic 2 Pro no tiene lo que tiene el 2 Zoom, que es el Dolly Zoom, que es ese efecto que habéis visto en los vídeos de DJI, pero que eso es algo que puedes hacer tú en postproducción en el Premiere Pro. Y bueno, esto es un poquito todo. Si me preguntáis con cuál me quedo con el DJI Mavic 2 Pro. Entre el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom me quedo con el Mavic 2 Pro, ya que las características o lo que puede hacer el Mavic 2 Zoom lo puedo hacer luego editando el vídeo. Ahora viene la pregunta, entre el Mavic 2 Pro y el Mavic Air, me sigo quedando con el Mavic 2 Pro. Ya visteis que el Mavic Air me daba problemas de radiofrecuencia, se desconectaba muy fácil, la imagen no la veía bien en el teléfono. También cuando vas a máxima velocidad lateral, la cámara choca con el chasis, cosa que con el Mavic 2 Pro no pasa. Sí que es mucho más portátil el Mavic Air, pero aún así el Mavic 2 Pro es bastante compacto, se puede llevar en tu mochila de fotografía. Si no pasa nada, si no sale nada nuevo en las últimas semanas, el Mavic 2 Pro es mi dron definitivo por un par de años, espero. Ok, volvemos al formato a partir de ahora de las tres mejores preguntas en los comentarios. Las tres preguntas con más likes las contestaré al final del siguiente vídeo. Volvemos a empezar porque entre Filipinas y vacaciones y se fue todo un poquito a la mierda. Nos vemos en el siguiente, por cierto. Mirad esto de aquí. A ver, esto de aquí. ¿Sabéis lo que es? A full.